sucedería con un movimiento de fuerza del sencillo, que siempre nuestra práctica de line. Llegamos a la división que tengamos, y tenemos que ver, el chulo ya lo tiene bien aceptado, va a ser 5 minutos, o por lo menos, un poco más. Si tenemos el M15, seguramente va a ser mayor cantidad de tiempo, porque pedir el 5 de M15 que levante, a veces es casi imposible. Esos gestos que después le van a permitir a que vaya pasando el tiempo, sacar la pelota y tener la obtención. En el 15, si logramos los gestos y no logramos la coordinación, realmente en el 15, si no tenemos la pelota, no importa mucho. Lo que importa es que los chicos jueguen y que sea así para recuperar la pelota y jugar de todos lados. Los chicos pierdan el año, en el 15 no debería ser tan dramático. Deberíamos entrenarlo para. Tira la cola,
porque aprender eso después del líder será maravilloso. Pero poder tener más ratito, tratar de no tener mucho en el equipo de juvenil, porque es confundir, es mejor siempre tener la misma rutina, la misma, digamos, herramienta. Medio metro, no sé cuánto ganaré tirándolo, es muy difícil,
bajar a alguien, si tu carta quedas mal parado, mejor para mí, bajarlo seguro primero, a tu saltador, bajarlo seguro y quedarte firme acá y de ahí vemos cómo empezamos. Me parece que de esa manera quizás ganamos la formación, así como ganamos la estabilidad, en unión, en cohesión, todo, va a ser mejor para empujar que si ganamos ese método girando. Aparte porque me parece difícil empujar a alguien y a su vez acompañarlo, ¿está? Como que lo va a tirar y después te va a tener que aproximar. Otro pensaría va a ser el paso de caer sobre la posición de la gente. No sé, no lo practico nunca, para mí es mucho más, mucho mejor. Esperarlo sólido, esperarlo bajarlo seguro y bajarlo, esperarlo sólido. Ya. No sé qué resultado. En su momento lo hacíamos, entonces hacíamos, lo puede hacer, pero la defensa no es alta y la parte de ellos más parado que tiene. Si acá sólido, lo parece que podría ganar en infracción y adelante un poco el lugar que ya infracción.
más superiores. No hacen eso, no dan a la pelota. Nosotros aquí cuando tenemos que, si se puede, si se puede, lo tengo bien. Bueno, vamos al resumen de nuestro. El resumen es más ni menos de, como decimos, el buque que no hemos podido ver hoy. Ojalá dentro del pueblo tengamos mucha más información sobre el buque, porque creo que Marcelo, por lo menos Tucumán, es algo bastante deficiente. No en Tucumán, sino en Innova, es algo bastante deficiente. El líder del año hay que laburarlo, hay que trabajarlo, sobre todo con los más entusiastas, los que tengan ganas. Hoy en el escudo de los equipos era primera línea Manuel. Miguel, ¿cómo ha sido de Manuel? Manuel se ha propuesto primero el líder del año. Los otros van a levantar la mano. Entonces tenemos que tratar de elaborar con los saltadores y proponerle, decirle y darle un poco de info, porque es muy difícil después tomar decisiones en la cancha, digamos. Tratemos de ser así. Y cuando le damos la derecha al líder, lo que dice el líder, muerto, como decía el líder. Y después otro error. Mucho más.
este archivo. Si le damos directamente la función de ser líder y no le damos herramienta, es bastante complicado para él, ¿verdad? Porque no hay remedio. Yeah.
2021 lo puede inaugurar en los Mariano Online, así que la opción sobre todo a todos. Cuando no hay más de paso de un chico para ese, son favoritos de los alumnos, ¿no? No, pero pues a medida que van poniendo, por ejemplo, si yo se vio, no se vio, si se me confunde. Si comienzo hoy, mucho movimiento, solo utilizando para el partido, lo que hace es tener 5 saltadores, sería 5 opciones. Es el line de 5, tiene 3 opciones más, y es el line de 6, tiene 4 opciones. Es el tipo de line. Significa mucho eso de complicado. Siempre empezaría con el tirador arrancando el line y después saltando, o en divisiones más chicas empezaría primero los saltadores saltando y después el tirador. Sí, 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 trataría de entrenarlo de esta manera. Adaptaría en algo no lo fruto todo el tiempo en el campo. Seguramente se tuvo un poco, como había hoy, porque había varios clubes que tiraban muy bien, tiraban rápido. Quizás sus clubes que se conocen un poco más le contra sirve. Ya se conocen, tienen buena velocidad. Ahora acá que un poco mezclado, no tenían la misma velocidad y las cosas pasaban rápido. Pero yo siempre que sea del tercero para atrás, trataría de cuarto en realidad, porque el tercero por ahí como viene complicado, trataría de darle el hooker a mano derecha. El hooker va a estar más tranquilo, da mucha más seguridad el hooker, y abajo lo tenemos mucho más comprometido. Por lo que era lo que era, en ese gordo mal, el hooker no es otra versión de ti. Ahora que te muevo, me divierto ahí otra vez. Pero de todas maneras no va a tener otro tiro. Tiene que buscar de qué manera va a hacer copiada. Ahí muy bien. Sí. Adaptarse, sí, ya, sí. Voy a poner escrama, aparte. Hago un montón de gustos, si tengo 5 montones, sí, voy a poner escrama. Claro. Está a través del programa, directamente voy a hacer eso. Tiro torcida. Pero la idea es jugar con lo que tengo, ¿está? Tengo 2 cañas y tengo después todo más enano. Y bueno, veo cómo bajo las cañas, el día sorprende y las 2 cañas lo levantan enano. Un poco más llenado, sobre todo, el chico, en las divisiones formativas, donde tenemos que darle herramientas a los chicos. ¿Alguna duda?